pollo asado en la olla a presión. Ahora solo hago pollo así. Chicas, estad atentas a esta receta que es maravillosa. Para empezar necesitaremos 1 kilogramo de muslo y muslo. Y vamos a cortarlo de esta manera. Así es mejor conseguir el condimento. Primero, chicas, vamos a remojarla en agua caliente. Pongo el agua hasta que cubra. Y voy a añadir el zumo de 2 limones. Cuéntame en los comentarios. ¿Sueles poner el pollo en remojo antes de cocinarlo u hornearlo? Mientras está en remojo, vamos a preparar el condimento. Estoy usando crema de cebolla, 5 dientes de ajo. Voy a sazonarlo con hierbas finas, pimentón, sal al gusto, 2 cucharadas llenas de mostaza. Pimienta del reino, 2 cucharaditas de pasta de tomate. Recuerda que los condimentos son totalmente opcionales. Y vamos a remover todo muy bien, para que las especias se junten y se convierte en esta maravillosa pasta. Aquí ya he escurrido el pollo y voy a añadirle los condimentos. Perfecto. Ahora todo está bien sazonado. Vamos a cocinar en una olla a presión. Voy a poner un buen chorro de aceite de oliva. Estoy usando 2 cebollas, pero depende de ti si quieres añadir más. Y ya podemos acomodar nuestro pollo de esta manera. Recordad, chicas, que no he puesto agua. Voy a tapar la sartén y dejarla a fuego lento durante unos 30 minutos. Y ahora nuestro pollo asado en olla a presión está listo, chicas. No te preocupes, no se quema. La cebolla protege. Por eso es importante poner una buena capa de cebolla debajo. Miren qué delicioso es, chicas. Y el olor de la casa es maravilloso. Merece la pena hacerla en casa. Seguro que a tu familia le encantará. Bueno, chicas, esta era nuestra receta de hoy. Espero que te haya gustado. Mañana hay más recetas. Que todos se queden con Dios y adiós.